Y yo le pregunto, ¿es un resfrío o es una alergia? Ah, estabas recontra informado, habías leído la rutina. Exactamente, porque me enteré que septiembre es el mes de las alergias. El mes del estudiante, el mes de la primavera, el mes del amor, pero también el mes de las alergias. La cuestión es cómo diferenciar una alergia de un resfrío. Sí. No es fácil. No. Pero para eso están los especialistas. En general pasa esto, ¿no? Que llega la primavera y la gente se alerta por las alergias, pero las alergias están todo el año habitualmente. Lo que pasa es que en esta época del año aparecen los que se llaman pólenes, y los pólenes dan normalmente síntomas en la vía aérea superior o en la vía aérea inferior: rinitis, asma, conjuntivitis, sinusitis, etc. Hoy en día lo único que podemos hacer desde el punto de vista de la prevención es utilizar los medicamentos adecuados para evitar que durante este periodo del año se sufra de los síntomas de alergia. Es importante que ante la sospecha de alergia, con los síntomas que hablamos anteriormente, se haga la consulta con el médico, y el médico puede derivar al especialista en alergia, hace el diagnóstico adecuado a través de los test de alergias y da la medicación específica. Los medicamentos que se usan son típicamente los antihistamínicos, y también se usan los que se llaman corticoides de acción local, que son spray con corticoides a dosis muy bajas y que se pueden usar durante tiempo prolongado. Hay gotas oftálmicas, hay sprays para el asma, que son de corticoides también, y broncodilatadores ante la crisis. Pero lo más importante es que uno, previamente a la época del año en la cual sabe que qué polen le produce alergia, por ejemplo, en esta época del año el plátano, el fresno, digamos, los árboles que llaman de polinización temprana, antes de que empiece a polinizar, yo puedo usar una medicación que prevenga la aparición de síntomas.